Hola, ¿qué tal, amigos gamers? Aquí con nuevo gameplay más de Titanfall. Y no continuando con la historia de la campaña, ¿no? Aquí quiero hacer una tipo pausa. Tap, tap, no sé, se me trabó un poquito la boca. Y aquí, como les digo, aquí va a ser un poco de pausa. Jugar un poquito más de multijugador, ya que subimos nomás un solo episodio de multijugador y quisiera subir un poquito más. Y esta vez vamos de Fortines, me parece. Casa Fortines o algo por el estilo. No me acuerdo muy bien de la partida porque casi ya no las he jugado. Pero en este episodio también vamos a ver los arsenales que tenemos del Titán y los arsenales de piloto. Diciéndoles que ya tengo todas las armas. Bueno, no todas las armas. No, o sea, tengo todos los kits de niveles. Me parece que sí, no, también me faltan. Más bien, en lo que es el Titán, ya tengo todas las personalizaciones. Me parece que sí. Sí, por ejemplo, vamos a ver esta. Bueno, el modelo ya sabrán que se tienen que descargar y nomás. Tienen que pasar toda la campaña para que se les pueda añadir nuevos modelos a lo que es el Titán. Pero en sí tendría ya todo hecho del Titán. Nomás me faltaría el reactor táctico. Y poquito más de acá. El super puñetazo y el acelerador del núcleo. Es lo único que me faltaría del Titán. Cosa que los arsenales de piloto no hemos hecho, ya que me faltan muchísimas más cosas. Me falta un rifle, que esto es para campers, pero pues muchos lo pedirán. Las armas antititanes ya las tengo. Para mí la mejor es la Sidewinder, esta. Y la arma accesoria, que para mí también es la Magnum, que tenemos de este lado, que la ponen por otro nombre, pero es una pinche Magnum maleadísima. La función táctica, como les digo, ya tengo esto todo terminado. Los explosivos también los tenemos todos. Me parece que el que hace más daño es la electrogranada, ya que los deja como así medio ciegos, acá medio pendejos. Para que los termines, al igual que los kits de nivel, nos falta esto de el picahielos y el chip guardián, que cosa que no hemos hecho. Muchas de las cosas que me faltarían es el sexo. Nah, el sexo no, eso no te lo dan gratis. Y la arma primaria sería todo de las personalizaciones de los pilotos. No tengo, si se fijará, no tengo clases que sean camperas. Solo tengo una, y es esta. O sea, es la única campera que tengo. Las otras casi no lo son. Más bien es de acá de arsenal, estar en el, en la de esta, en el campo. No sé, algo por decirlo. Y es dominio de Fortines, estaba diciendo Casa Fortines, no sé por qué. Pero en sí, esta partida me ha parecido muy buena, ya que es como si fuera un captura la bandera, nada más que obviamente con dominio de Fortines. Aquí lo ponen como un nombre medio gacho, pero en sí es como en Halo cuando estás de rey de la colina. Nada más que aquí no son una sola colina, sino que son varias. Y esas tenemos que estarlas dominando para que y al igual tengamos puntos y esos puntos poder ganar. En sí, no me ha gustado demasiado la partida esta, al igual que Cazapilotos o la de, si mal no recuerdo, bueno, ahorita no la puedo revisar. La otra era, déjenme acuerdo, Captura la Bandera. Esa me ha gustado demasiado, al igual de Cazapilotos. Y este mapa está muy bueno. En sí, como les digo, los aspectos que no me han gustado del Titanfall es cuando se hace la derrota. En todas las partidas multijugador pasa lo mismo. Si pierdes o ganas, tienes que ir hacia los güeyes. Por ejemplo, si ganas, tienes que ir al donde van a extraer a los otros güeyes y acabar con la nave o con los pilotos mismos. Es lo que, no sé, a lo mejor, como es cada, no sé, cada mapa, partida diferente. Como les digo, aquí se me está yendo el mando, no sé por qué, desde la otra vez. Voy a bajarle poquito, vamos a ajustar poquito el audio para que podamos jugar bien. Y en sí, como les digo, no tiene una, no sé, en la partida personalizada, más bien, lo que es en cada partida, debería que haber algo diferente, ya que no es una igual que la otra. Entonces eso es lo que me ha disgustado a mí. En sí, es de que cada partida debería que tener sus especificaciones, o tan siquiera su terminación diferente. No sé, a mí me la pinta así, no sé por qué. Aquí tenemos un compa. Toma. Granada. Toma. Toma. Estos puntos son los que nos ayudan para el desgaste. Aquí casi no.
Solo es para eliminarlos y que no te acosen. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Puta! Me mató, ¿vieron? Me mató. Yo sabía que iba a pasar eso. Ya que tenemos lo que es alfa. Venga. A ver, vamos a ver qué podemos hacer en alfa. Toma, 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 ya lo matamos a este güey. Capturando, 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 capturando. Ay, cabrón. Ya lo matamos. Es mejor estar arriba. A ver, vamos a tirar granadita ahí. Y vamos a ver qué tal. Me salió un gallito ahí. Ahí está, ya lo tenemos asegurado. Nos tenemos que ir. Ahí, güey. Ahí, güey. Puta. Vamos a activar la mejora que tenemos. El kit, como le dicen aquí. Y vamos a ir por Charlie, a ver. Tenemos unos amiguitos de este lado. Ya vamos. Ah, bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Ay, 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 ay. ¿Quién me estaba matando? Me estaba matando a alguien. Y me dice quién me estaba matando. Así como de, ¿qué pedo? Está bien, vamos. Ok, parece que todo está perfectamente en bravo. Vamos a ayudar a estos compas que están de este lado. Que aquí hay otro titán. Otro titán enemigo. Ah, pues sí, pues yo te tiro humo para que no me veas. Sí, claro. Para que no me vea. Ven para acá, pues, amiguito. Mete. Venga, pues. A ver si eres muy valiente, amigo. Toma, 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 ya lo matamos. A ese compa ya lo matamos. Me parece que era el piloto. Este güey me asustó. Me parece que era el piloto que teníamos. Que el titán había comandado. Pero está bien. A ver, tenemos otros compillas de este lado. Aventamos estos misiles que me encantan tanto. Puta, 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 antes de que me agarren. Parece que no le hicimos nada al titán. Pero, puta. Bueno, me llegaron dos titanes. Aquí no es lo importante matar a los pilotos. Como les digo, es dominar los fortines y capturarlos. Obviamente aquí ya nos están capturando dos, pero ahorita vamos a tratar de ir. A ver, vamos a dar cañita de este lado. No me voy a entretener tanto con estos. Con estos güeyes. Ay, 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 ay. No, 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 no. Ya me mataron aquí. Era imposible que no me matara otro güey. Como les digo, el mapa a veces se da para campear, pero no es. No es así el juego, la dinámica que tiene. Puta. ¿Qué les pasa a estos güeyes? No es la dinámica que se obtiene o se tiene que obtener de lo que es el Titanfall. No, no. Esto no es, se trata de estar campeando. Puta madre. ¿Cómo me han matado hoy en día, eh? Y ya nos van a dominar, casi. Es que tienen muchos titanes. Tienen muchos titanes. Voy a tratar de evitarlos. Tratar de hacer el trabajo mejor posible. Y vamos a tratar de capturar alfa, ya que es el otro polo que tengamos. Ya estaría perfectamente bien. Venga, tiro la granadita por si acaso. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Y poquito más, poquito más, poquito más. Estoy algo nervioso por esto, pero parece que ya está. Ahí está. Sí, 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 porque esto es importante, ya que, mira, ya tenemos los tres. Vamos a campear un poquito, aunque no se da esto. Vamos a liberar al titán y les vamos a dar cañita a estos güeyes. Venga. Venga, titán, vámonos. Ya quisiera desbloquear las nuevas... los nuevos modelos, porque sí me dan ganas de cambiarlo, ya que pues todos los titanes que tengo son iguales. En el modelo, no las armas y todo eso. Toma, toma, ya te tengo, güey. Ya te tengo. Ahora quién ríe. Ahora quién ríe, maldito. Ahora quién ríe. Güey, no te puedes escapar, ¿sí? No te puedes escapar de un titán. Motherfucker. Ah, y hay otro. Toma. Vamos a darle cañita ahí.
Y vamos a matarlo, ahí está, como se debe que hacer. Ok, ok, perfecto, perfecto. Regeneramos los escudos y le damos cañita a este güey. Vamos, estos misiles que me encantan. Ah, ya lo matamos. ¿Ya lo matamos? Dime que lo matamos. Sí. Parece que sí lo matamos, vamos por Bravo, que aquí está. A ver. Asistencia de piloto. A ver. Se ha desconectado el fortín Charlie. A todas las unidades, retomen Charlie. Ok, ok, ok. Vamos ayudando a los compadres. A los compadres. Aguas contigo, compa. Ahora me estás matando, amigo. A ver, vamos a abandonar el titán. ¡No! Fue un error haberlo hecho. Puta. Tenemos el titán todavía, ¿qué no? Ya, vamos a embarcarlo. Y vamos a darle caña a este güey. ¡Ah! Puta. Bueno, nomás lo optimimos para irnos a madre. Está bien, está bien, está bien. No hay ningún problema. Estamos dominando plena vida, o sea. Hubo un tiempo en el que tenían muchos titanes aquellos güeyes, nosotros no teníamos nada, éramos puros pilotos. Pero en sí ya estamos controlando todo. A ver. What the fuck? Ay. Shit. Ok, ok, listo. Estamos listos, ya estamos listos. Vamos a ver si aquí hay alguien. Es un espectro, eso no. Vamos, vamos, vámonos, vámonos. Chíngatelo, amigo. Yo lo agarro, yo lo agarro, no te preocupes. Ya, ya, cálmate, cálmate. Decía que estábamos dominando toda la partida, pero no es así. Ya está. Ay, 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 ay. What the fuck? ¿Cómo le hizo este compa? ¿Quién sabe? Ah, Bravo, ok, vamos para allá. ¡Puta! Habían un chingo de pilotos ahí y no hice nada. Está bien, no hay pedo. ¡Puta! ¿No me había agarrado eso? Según yo, sí. No mames, no lo había visto. Ok, vamos a darle caña. Bueno, es que ya nos están dominando todos los dos puntos de allá. Tenemos que darnos la tarea de dominar los puntos, venga. ¿Perdemos Charlie? ¿Es en serio? Vamos a activar un mito por ahí. No, pero lo vamos a tener que capturar, porque si no vamos a perder la partida. Y no nos serviría de nada. Ahí quédate, titán. No mames. No mames. No mames. Ya los teníamos. ¿Y mi titán? Ok, ya tenemos Alfa y Bravo. Ya con eso nos destruyeron el titán, no hay pedo. Puta, 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 ya, ahí estamos. ¿No te importará que me suba a tu titán? Esperemos que no. Ay. Venga. Aquí no hay nadie. ¡A la madre, a la madre! Vamos a hacernos por acá, por acullá. Y vamos a evitar los titanes, porque son los que nos matan. Yo los detengo aquí, los güeyes que quieran venirse.
Cuidado, güey, cuidado, porque hay titanes. ¡No mames! ¡Ah, qué puto ese, güey! Me había visto. ¡Qué buena la hice ese cabrón! Aún así hay muchos titanes, o sea. ¿Quién evacuó? ¿Nadie? Bueno, no vi que nadie nos evacuara. Pero en sí nos dieron guerra al último, ¿eh? A media nos estaban dando guerra estos güeyes. ¡Uh! Reto completado. Vean, no puse mucha defensa que digamos, pero hice mi labor, me mataron varias veces. Fui al que más mataron de mi equipo. Bueno, no, mataron a ese güey 14 veces. Pero en sí la partida está muy buena. Ya quisiera haber traído más partidas multijugador así, como estas, porque me encantaría estar subiendo y subiendo material de Titanfall, pero no es así, no es posible, ya que tengo muchísimas más cosas que hacer. Pero ahí está, este mapa me encanta. Espero que les haya gustado, mis youtuberos. Como todos los videos, les recuerdo suscribirse al canal, compartir el video y darle like, porque eso me alegra el día. Ahí soy el único como bonano. Bueno, ¿qué tiene? Tiene 318, fuera. Y ahora sí no suene como bono, ¿sí? Ya, ok, gracias. Es que lo acabo de ver y ya tú sabes.